Buenos días, chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, el carta de Tsubasa 0. Y bueno, ha habido actualización muy pequeña, la verdad. Han traído un jugador nuevo y nada, han traído un evento antiguo. Pero bueno, tampoco es un evento exactamente, es evento porque está en historias de evento. Pero es evento como este de conseguir oro y estas cosas. Bueno, vamos a verlo ahora, así que tampoco perdamos más el tiempo. Y han metido una historia secundaria, que creo que es lo más importante, la verdad. Bueno, y el jugador, pues a quien le sea útil o le interese, lógicamente. El mantenimiento ha sido el 28, yo traigo el vídeo el 30, no pude ayer 29, lo siento, es lo que hay. También vamos a hablar sobre Vulcan, ya que ya lo tengo, ya lo he subido, etcétera, etcétera. Pues veremos un poco sus habilidades, sus estadísticas. También lo tengo de despierto, simplemente me faltaría meterle cosas del despertar, pero bueno. Y este, el entrenador Mikami, es el que ha vuelto. Luego la historia secundaria, como os he dicho. Y nada, el traspaso, tampoco hay más. Bien, lo primero es lo primero y vamos a ver a Vulcan, ya que es este señor antiguo. Vamos a aprovechar este vídeo. Como podemos ver, su poder total, sin meterle nada en despertar. Luego aquí pues depende de lo que vosotros le queráis meter, pues cambia esto. Bueno, cambia tampoco, si le aumentáis el poder de habilidad no cambia. O sea, si le aumentáis estadísticas cambia, lógicamente. Si lo que le metéis es una estadística plana, pues cambiará diferente. Pero si le aumentáis el poder de habilidad, pues lógicamente esto no va a cambiar, sino que cambiará el poder de habilidad. Quitando eso, está todo mejorado al máximo, nivel 100. Y básicamente este es su poder. En cuanto a las características, pues bueno, vemos que destaca sobre todo en ataque, ataque, defensa y resistencia. No llegan a 20.000, pero bueno, están bastante bien. 17.000, casi 18, 16.000, 15, casi 16.000 y bueno, bien. Técnica y defensa es lo que peor lleva y velocidad, pues bueno, también bastante malilla, pero demás. Bueno, en habilidad de equipo tenemos declaración de genio, aumenta un 40% la resistencia. Y luego en características especiales tenemos 4. En cuanto al perfil, pues Juvenil Plus de Arabia Saudita, Asia, fuera de Japón. Características, adversidad. El partido está empatado, le da un 50% de potencia de habilidad. Si estás perdiendo, pues es un 100% de potencia de habilidad. Y por lo tanto, si estás ganando, pues es un cero. Voy a decir un 0%, pero bueno, es cero. Entonces esto está enfocado en el empate, y si te metieran un gol, pues en remontar ese empate. Bueno, esa pérdida, llegar al empate y luego pues intentar ganar. Entonces, pues eso, mientras vayas perdiendo o empatando está bien. Entonces al principio del partido está bien, empiezas con un plus. Pero vamos a ver luego que hay un pequeño problema. Entonces, en principio, si este jugador empieza en principio el partido y demás, o estás perdiendo y necesitas ayuda, pues está bien. Luego, jugador oculto de Arabia Saudí. Da un 100% de potencia de habilidad cuando sale durante la segunda parte. Durante la última mitad del partido, es durante la segunda parte. Entonces esto, pues bueno, esto se aplica siempre si lo metes durante la segunda parte, pero claro, luego pues tenemos el tema de la adversidad, de si en esta segunda parte estáis perdiendo o empatando, pues adversidad te sirve, pero si estáis ganando, pues ya no te sirve. Entonces, bueno, jugáis un poquitín con eso. El goleador de fútbol agresivo. Aumenta un 5% la potencia de habilidad por cada jugador de Juvenil Plus. Entonces este, pues nada, para un equipo de Juvenil Plus está perfecto. De por sí aumentará ya un 5%, si tenéis 11 jugadores, pues un 55%. Y luego tenemos este, que es conexión mutua, que básicamente cuando este jugador, el Mark O'Wiran, o como se pronuncie, está, bueno, está bien posicionado, aumenta un 15% todas las estadísticas y también las de Mark. Y está muy bien porque son las estadísticas. Entonces, si tenéis una copia de Mark, pues bueno, si metéis a Vulcan, pues tendríais que meter a Mark para aprovechar esta, característica. ¿Cuál es la estrategia de este señor? Pues la estrategia es equiparlo. Podéis enfocarlo en delantero, que es su posición, o enfocarlo en alguna otra. No trae ninguna carta de habilidad, así que por eso podéis enfocarlo donde queráis, básicamente. Y serviría para eso. Lo enfocáis en cualquier posición, con las cartas que queráis. Aprovechad pues que tiene buen ataque y disparo y resistencia.
Y la idea es sacarlo, o sea, tenerlo en banquillo, y si vais perdiendo o vais empatados, pues en la segunda parte sacarlo. Y así ganaríais el 100% de aquí de potencia de habilidad, y encima, como estáis empatados o vais perdiendo, pues ganaríais este 50 o este 100%. Aunque sea simplemente temporal, te sirve para remontar. Entonces no es un jugador para empezar el partido, ni es un jugador para utilizar en todos los partidos. Es un jugador de banca, es un jugador para remontar con él el partido. Y por lo demás, nada, pues eso, tenéis a este señor, pues ganaríais un 15% de estadísticas, que está bastante bien. Por lo demás, no hay mucho más que decir, aquí lo tenéis con su cabezón. Y bueno, vamos a ir a lo que han metido en este parche. Pues en este parche, bueno, ha vuelto la historia de evento del señor, del entrenador este, que ya sabéis cómo funciona. Jugáis los partidos y os dan entre las cartas, os dan silbatos y cartas. Y luego pues con eso compráis en el mercado, básicamente. Sí, bueno, no hay mucho más que decir. Tenéis aquí los silbatos de oro y estos negros. Y luego pues aquí tenéis los silbatos negros. Creo que me he equivocado en una cosa que os he dicho, y es que os da cartas. Os dan los silbatos, básicamente. Cartas en sí no suelta, creo, si no me equivoco. Y luego con esos silbatos venís a la tienda y compráis. Vamos a bajar. Vamos a ver dónde están. Fichas de liga. Silbato y silbato oro. Creo que no suelta cartas, no estoy seguro. Creo, o también suelta cartas, no lo sé. Es que hace mucho que no lo juego, la verdad. Sí juego los silbatos de oro, pero nunca me fijo en lo que suelta. Pero creo que suelta cartas también, si no me equivoco. Y luego, pues nada, con los silbatitos, pues podéis venir aquí y compráis cositas. En cuanto a eso, pues nada, historias secundarias, así la quitamos del medio. La que han metido ahora es la de Sapporo. Sapporo, he dicho. Tenéis, al jugar todos los partidos, pues tenéis aquí unas misiones que vais completando. Y nada, como todo, empieza el capítulo 1, que son bastante débiles, hay muchos vídeos, de hecho solo hay 3 partidos, te dan ticket, hasta el último, que básicamente pues aquí ya son mejores, sobre todo en el nivel 3, y aquí pues ya te dan las fichas del jugador, las fichas, bueno, esta ficha también propia del jugador, y luego esta que es genérica. Y con esto, pues nada, puedes comprar en el mercado sus técnicas. Sus técnicas y o comprarlos a ellos, básicamente. Lo que queráis. Y ahora, pues vamos al tema del traspaso. Vamos al traspasito. Y vamos a verlo. Tenemos 3 traspasos: uno de pago, que es este. Este es el de pago, del nivel 1 al 5. En el nivel 5 tienes un 50% de que te toque un jugador nuevo, este señor. Entonces, pues bueno, si tenéis una suerte poquitín positiva, un poquitín buena, pues en el nivel 5 podríais conseguirlo. Digo podríais, porque nada os lo garantiza, pero bueno. Se garantiza un SR en cada nivel, pero no tiene por qué ser él. En el 4 te garantizan 2 SRs, que tampoco tiene por qué ser él. Y lo mismo pasa con los jugadores exclusivos, 100% de jugadores exclusivos, pero bueno. Miráis en detalles y vais viendo básicamente si os interesa. Lo bueno de aquí es que puedes conseguir pues una recompensa aparte de jugadores, a partir de jugadores, te dan una pequeña recompensa. Y vamos al traspaso que a nosotros nos importa. Y lo gracioso es que lo han dividido en dos. Han dividido el de 10 por un lado y el de 1 por otro lado. Aquí tenéis uno de pago, uno gratis. Y aquí podéis tirar con un ticket de estos que pone, es uno normal, un ticket así. Y luego pues aquí tenéis el ticket este que pone por 10. Que básicamente pues tiraríais aquí. Serían como 10 tickets de estos, básicamente. Bueno, aparte de los 10 jugadores, también te da una prima. Puedes conseguir una recompensa, un objeto. Que puede ser cualquier cosa, hay muchas cosas. Y bueno, por aquí está. No hay mucho más que decir. Bueno, y por cada vez que tiras, o por primera vez, te garantiza un SR. Que el SR no tiene por qué ser él, repito. Vamos a ver la probabilidad para que tengáis claro. Vamos a ver, espacios generales, nivel 1-2. Hay un 1% de que toque, así que hay un 99% de que no toque.
Y dentro de su 10%, pues bueno, más de lo mismo básicamente. Hay un 10% de que toques SRs y un 90% de que toques Rs. Y en el nivel 1 garantizado, que te asegura un SR, pues hay un 1,08, bueno, 0,869% de que toque él, y que es básicamente pues un 1%, no llega al 2%, ni siquiera al 1,1% de que toque él, y pues un 99% casi de que no toque. Luego hay también otros jugadores chulos. Tenemos aquí a Mark O'Wiran, que viene genial. O sea, viene genial con el del evento. Luego también está Chubasa, de Juvenil Plus, que también viene muy guay. O sea, estos tres están bastante chulos, un 3% de que toquen. También hay algún Juvenil Plus más, el de Tailandia. Pero luego, la parte mala es que, claro, también están estos jugadores, los de primaria, el de Nokatsu, algunos secundarios que hay por aquí, que estos pues no te sirven para nada. Entonces, bueno, aunque sea poca probabilidad, están ahí. Y si vas juntando, pues tienes, si habrá 10 jugadores interesantes, pues tienes un 10% y habrá un 90% de que te toque nada interesante. Es lo que hay. Y vamos a ver de qué va el jugador, detalles de jugadora. Pues solo está él, lógicamente, no hay nadie más. Valor máximo. Vemos que sus estadísticas en lo que destaca es en el disparo, 17.000. En cuanto a estadísticas totales, 79.000. Esto ya sabéis que luego se aumenta. Antes de mirar nada de esto, vamos aquí y vemos que es estrella, así que está guay. Y cero, que también está muy guay. Son dos categorías que están chulísimas. Y son bastante útiles para muchos eventos y muchas cosas. Y aparte de eso, pues nada, Asia y fuera de Japón. Afiliación, pues Juvenil Plus de China. Habilidad de equipo. Estadísticas de centrocampistas porteros, que sean 0, 30%. Estadísticas de los jugadores fuera de Japón, 20%. Me parece muy útil este 20%. Bueno, 30 también está bien. Por ejemplo, a él se le aplicaría, tendría un 50%. Pero ese 20% me parece muy guay para los jugadores de fuera de Japón. Entonces tienes un equipo de jugadores que sea de fuera de Japón. Está muy chula esta habilidad de equipo. Puede que te interese. En cuanto a las características. Primera, espíritu de lucha. 100% de potencia de habilidad contra estrellas. No hay mucho más que decir. Defensa. Madre mía, la moto. Defensa milagrosa. Da un 200% a las estadísticas cuando se activa el tiro milagroso del oponente. Esta me parece muy útil. Y aparte de eso, aparte que me parezca útil, si la pones en el centro del campo con alguna entrada o algún tipo de enfrentamiento para cuando el rival active el tiro milagroso, este 200% de las estadísticas es una brutalidad. O sea, escoger el número este, pongamos que lo subes a 80, que lo vas a subir más. Pero bueno, pongamos que lo subes simplemente a 80. Si lo subimos a 80.000 y esto lo multiplicamos por 3, pues tendríamos 240.000 aquí en estadísticas. ¿Y por qué por 3? Pues es sencillo, él ya tiene esto de base. Esto lo vas a aumentar un 200%, que son otras 2 veces. Entonces en total tendrías este numerito 3 veces. Entonces está muy chulo. Habilidad plus 7+1, activación de habilidad para los jugadores de 0. No sé qué es este 7 aquí delante. Yo creo que es un error y básicamente es que a los jugadores 0 les pone un +1. Aquí pone para todos los jugadores 0, entonces entiendo que es para todos, no solo para él. No sé qué es este 7 delante. O a lo mejor simplemente a 7 jugadores, no sé. Yo entiendo que es para todos. Bueno. O simplemente será para él, no lo sé. Básicamente da un +1, mínimo él se va a llevar un +1 a sus habilidades. Entonces también es muy útil. Habilidad para cerrar la brecha entre el oponente. Da un 10% de aumento a jugadores 0. Bueno, 10% de potencia de habilidad a los 0. Por cada jugador de Juvenil Plus. Y da un 5% a los jugadores 0 por cada jugador 0. O sea, te da como dos cosas. Aumenta a los jugadores 0. Por los juveniles plus y aumenta los jugadores 0 por los jugadores 0. Entonces en un equipo de jugadores 0 básicamente tendrías un 55%
que aumentaría a todos los jugadores cero, es lo que yo entiendo, porque dice a jugadores cero, o sea, aumentas a todo el equipo un 55% de habilidad, eso es muchísimo. Y aparte de eso, das un 10% por cada Juvenil Plus. Él, por ejemplo, es Juvenil Plus. No sé si hay algún cero más que sea Juvenil Plus, pero él por lo menos lo es. Entonces, este 55, aumentaríamos esto, que sería un 65. Entonces, me parece una brutalidad, la verdad, este jugador. O sea, para un equipo cero, para sí solo también sirve, porque aquí aumentarías un 15%. Luego esto, como he dicho, es una brutalidad. Luego aquí, pues bueno, si te enfrentas a una estrella aumentas tu 100%. De aquí también aumenta un 50%. Entonces, bueno, mínimo 50, 60, 65. Mínimo aumenta un 65% la potencia habilidad, que no está nada mal, o sea, está muy chulo. Aparte de el más uno de las habilidades. Mi conclusión, para no enrollarnos mucho, para un equipo cero es necesario, es muy necesario, sobre todo por esa última habilidad que aumenta a todos, o es lo que yo entiendo, que aumenta a todos, es muy necesario. ¿La pega? Pues la pega es la de siempre, que para conseguirlo, y más este, porque por ejemplo Müller, pues lo tienes aquí, que tires 14 veces lo puedes tener, pero aquí lo malo de este señor es que no te lo garantizan. Entonces pues tienes que tirar aquí básicamente hasta que te salga, que igual te sale la primera, que igual te sale a la nunca. O sea, tenéis un vídeo en mi canal donde he tirado 60.000 gemas, creo, o algo así, no sé, una barbaridad, o 50 y algo, no sé las que sean, y no me ha tocado lo que buscaba. Era algo como esto. Entonces te puede tocar o te puede no tocar. Esa es la pega. Si os sobran gemas, o sea, si tenéis gemas, y encima tenéis un equipo cero, o sea, que vuestro equipo sea de jugadores cero, yo tiraría por este, la verdad. O sea, si yo tuviera un equipo cero, yo tiraría. Pero como no lo tengo... No tengo ni siquiera jugadores suficientes para tener un equipo cero, si no me equivoco. Quería eliminar los filtros. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, quitamos un portero, por ejemplo. Luego también quitamos uno de aquí. Bueno, podría a lo mejor. Estaba pensando y bueno, igual podría montar un equipo cero, pero no me interesa, así que nada, no nos vamos a decir más. Y básicamente eso, si os interesa, tenéis un equipo cero bueno, pues, y os sobran gemas, pues yo tiraría por él, está bastante chulo. En cuanto a la historia secundaria, pues nada, hacerla porque son gemas gratis, aparte las que conseguís aquí abajo cada vez que lo hagáis, ya sabéis, 100, 50 y 30, también por cada partido hecho. Bueno, por estos no, por los del capítulo 3 para abajo. O no, tampoco me va a dejar mal esto. Bueno, pues también conseguís gemas, sí, también conseguís gemas cuando hacéis los partidos y cuando veis los vídeos, ¿vale? No sé por qué he puesto un vídeo, quería hacer clic en el partido, en mi caso. Pues cuando veis un vídeo, hacéis un partido, al acabarlo, pues os dan 50 gemas. Así que el partido creo que también, igual el partido patino y no, pero los vídeos sí. Los vídeos te dan 50 gemas por cada vídeo, entonces está bien. Y aprovecharlo también. Y aparte de eso, claro, tenéis aquí las misiones. Creo que era por tiempo limitado, estaban por aquí, que también nos dan por recompensas. Así que nada, aprovecharlo, hacerlo, es fácil. El último nivel es el único que os puede costar, si no tenéis un equipo de 500 o 600 como mínimo por ahí. Os puede costar. Y no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el análisis de estos dos señores. Los dos están bastante bien, pero como he dicho, tienen sus condiciones para sacarles el máximo provecho. Y pues en el caso del nuevo es un equipo cero, y en el caso del otro es un equipo de Juvenil Plus, y sacarlo en la segunda parte.
Es un jugador de apoyo, que si vais empatados o perdiendo, pues lo sacáis en la segunda parte y os puede remontar. Dicho todo esto, nada de lo dicho, espero que os haya gustado, etcétera, etcétera. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.